Nosotros tuvimos, como toda la zona, una contingencia bastante rápida de caída de agua que, a ver, supera el escurrimiento de cualquier ciudad. Y en realidad no hemos tenido graves problemas como en años anteriores, que caían 50, 80 milímetros y ya teníamos evacuado. Gracias a Dios, con todo lo que se dispuso a nivel del municipio por ordenamiento de Diego León Barreto, las obras que se llevaron en la canalización, profundización, ensanchamiento, limpieza, dieron sus resultados. A raíz de esto, por supuesto, nosotros tenemos a veces una problemática que es el escurrimiento de la ciudad naturalmente y la bajada de agua que vienen de otros municipios atravesando campos. Por la pendiente, ¿no? Claro, nosotros tenemos una pendiente positiva para el drenaje, pero también tenemos pendiente positiva de los campos que vienen. O sea, tenemos un declive, una cota de escurrimiento hídrico que hace que terminen todo en lo que es la cuenca del Ludueña. Entonces, ¿qué hace? Se meten en los distintos canales y, bueno, atravesamos algunos inconvenientes. A raíz de esto nos fuimos a, por supuesto, a hablar con Recursos Hídricos de la provincia. La Secretaría nos dio lugar para poder ir a charlar con ellos y a exponer lo que qué es lo que faltaba o qué es lo que habría que hacer. Entonces llegamos a un acuerdo y ahí nos garantizaron que a la brevedad íbamos a tratar de encarar, son 6 obras más o menos, que no fueron terminadas en su momento y que la verdad que hacen falta para, no solamente para Funes, sino para el escurrimiento de otras localidades que confluyen en esta cuenca. Así que yo le tengo que agradecer al ingeniero Lucy y al ingeniero Lavarro, que fue el que nos atendieron muy bien, y nosotros fuimos con todo el equipo de Hídrica, Servicio de Obras Públicas, Planeamiento y la parte de emergencia, que es la que a mí me toca en este caso llevar adelante. O sea que sirvió esta reunión para trabajar en conjunto, ¿verdad? Sirvió y bueno, vamos a tratar de llevar a cabo lo antes posible, porque a ver, si bien se avisora que vamos a tener un verano muy lluvioso, ya por esta cuestión de la llegada del Niño, y es lo que están pronosticando todos los servicios meteorológicos, que va a haber caída de agua. Entonces tenemos que tener la prevención de tener todos los canales abiertos sin ninguna obstrucción y tratar de que drene lo más rápido posible para que no ocurra ningún incidente dentro de una vivienda.